Y en Bolivia las cosas no están mucho mejor. Tras un cuestionado conteo de votos, el presidente de ese país, Evo Morales, fue reelecto para un cuarto mandato tras superar por más de 10 puntos a su rival, Carlos Mesa. Hace unos minutos, la OEA, observadora del proceso, cuestionó el cambio abrupto del resultado. Casi 24 horas después de que finalizaron las elecciones generales en Bolivia, se conocieron los resultados finales, que dan como ganador al actual mandatario Evo Morales, quien resultó electo para un cuarto periodo en el poder, el cual ostenta desde 2006. Los comicios estuvieron marcados por la polémica, dado que las autoridades electorales desde anoche suspendieron súbitamente la transmisión de los resultados preliminares, que abrían la puerta a una segunda vuelta presidencial entre Morales y el expresidente Carlos Mesa. Sin embargo, en las últimas horas la historia cambió y Evo logró superar el 40% de los votos, y también le sacó 10 puntos a su principal rival, lo que le dio la victoria automática al líder de izquierda que lleva 14 años en el poder. Desde la oposición ya marchan y cuestionan el resultado, que consideran un fraude escandaloso, mientras que desde la Organización de Estados Americanos exigen una explicación por las irregularidades en el proceso.